Muy atentos a este vídeo, muy muy atentos a este vídeo, que de principio a fin no te pierdas nada, que puede ser importante para el juego. Eh, este es el último vídeo en YouTube, seguramente, dije que seguramente hasta septiembre, octubre no colgaría nada. ¿Por qué? Pues la verdad es que me siento con muchísima energía para compartir con vosotros. De hecho, ahora en 10 días me viene el ordenador que está esperando muchísimo tiempo. Porque hasta ahora está editando estos 3 años con un cacharro. Y ni siquiera podía ver en, en tiempo real cómo quedaba. Tenía casi que publicarlo para ver cómo quedaba. Y ahora que tengo la máquina, casi ya la tengo aquí y resulta que se acaba la energía para colgar. No, tengo mucha energía para colgar vídeos en YouTube, pero YouTube es como ese espacio en el, que, en el que me gusta compartir. Pero me gusta compartir, pero me gusta feedback. Me gusta, me gusta también, me gusta tener algo a cambio. Y algo a cambio es visualizaciones, eh, comentarios y demás. Y todo eso no lo, no lo veo, no lo veo reflejado en YouTube. Eh, sí, claro que funciona el canal, el canal tiene una inercia importante. Pero no me convenza. Es una cuestión que es, una, es, es algo que decido yo. Si yo cada vez que colgara un vídeo tuviera 5.000 visualizaciones, pues obviamente yo estaría colgando constantemente. O sea que eso es, un, es, es algo que realmente no está en vuestra mano ni en la mía. Bueno, en la vuestra sí está, si veis los vídeos y si los compartís. Pero a mí se me acaba, se me acaba no, tengo, no tengo ganas, se me acaba, el, se me acaba la energía eh, de seguir ofreciendo. Creo que hace nada me dijeron que eh, a través de YouTube que había colgado el vídeo número 250. Y está súper. Eh, este canal seguirá. Pero la vida de este canal depende de vosotros. Más allá de que haya otra vida en Vimeo, donde, por cierto, tengo un listado de difusión con más de mil personas, donde... ¿Qué es un listado de difusión? Bueno, pues la gente que se pone en contacto conmigo, en todos los vídeos en la descripción tenéis mi número de teléfono, se pone en contacto conmigo por algo, pues yo guardo el teléfono y los meto en un listado de difusión, y entonces hay más de mil personas metidas ahí. Y hemos estado jugando estos días con, con vídeos en público que habéis visto en YouTube, de, regalando la gestión de los descansos, los primeros siete minutos de vídeo de la alimentación, eh, una entrevista a Pedro en Lanzarote y algún vídeo más. Eh, son juegos. Y hoy vamos a hacer un juego mucho más chulo. Eh, es no parar, es hacer colombofilia, es intentar... Yo a pesar de que todo en esto no, no saco nada, eh, bueno, me gusta compartir. Me gusta también que veáis todo el trabajo que estoy haciendo en, en Vimeo, que es un trabajo fantástico. Y es la única manera que la gente cuando lo ve, eh, pues, pues hace una idea realmente de, de lo que estoy haciendo. Tengo un testimonio que me apetece compartir con vosotros. Me quito las gafas porque son de estas gafas que no te permiten ver. Dice Leandro, acabo de ver los siete minutos. Y qué lindo es escuchar muy pocos minutos a alguien que sabe lo que dice y lo expresa. Y te llega a lo que dice dejándote ese gusto que realmente aprendiste algo nuevo. Y no muchas horas de mirar vídeos largos que al final sé menos de cuando empecé a escucharlos. Como me ha pasado con otros vídeos. Un gusto Pablo. Haber ganado esos dos vídeos. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues todos esos vídeos estaban, estaban a tu a tu disposición. El vídeo de la alimentación, que es un vídeo de cuarenta y minutos, pues dejé ver los primeros siete minutos y medio para que se dieran una idea. La gestión de los descansos, la entrevista de Pedro. Bueno, eso ha estado a tu disposición si querías, si te apetecía. Es más, gente que no ha conseguido ganar el juego eh, le ha regalado los vídeos igual, porque lo que se trata es de participar, de, 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 de hacer colombofilia, es, es un juego. Es un juego. Bueno, y hoy esto, esto de aquí, esto de aquí que está encendido. Ahora os explicaré qué es. es es el juego. El juego es el precio justo. No, eso es un programa muy famoso que había en España. Es el peso justo. El peso justo. Pues vamos a jugar al peso justo dentro de un rato. Y el premio... Bueno, mejor te voy a hablar primero de una cosa antes y luego vamos con el juego. Eh, quería comentarte varias cosas. Una. Te quería hablar también de, de resultados de los vídeos, resultados de, de la información que doy en los vídeos. Y, y yo creo que mejor que esto, más prueba que esto, que constantemente lo estoy haciendo, es porque es real. Eh, me escribe Oliver, Oliver Barreto de, de, de La Palma, eh, muy buen colombófilo, y me dice, hoy después de una campaña muy larga tuve una bonita alegría, única paloma comprobada en la isla de 730 kilómetros más o menos. Te agradezco enormemente tu ayuda incondicional. Bueno, eh, Oliver eh, probablemente no necesita mis vídeos, pero los ha consumido todos, los he vivido todos. ¿Por qué? Porque eh, el, esto no está hecho solamente para principiantes. Está hecho para principiantes y para campeones que quieren tener otro punto de vista o quieren complementar eh, bueno lo que ya saben con algo que a lo mejor nadie les había dicho y descubren algo. Es el caso de Oliver. Oliver ya marcó una paloma de Casablanca, Casablanca en La Palma, pues eso ha ocurrido tres veces en su historia, tres veces, cuatro, y ahora acaba de marcar la única paloma comprobada en el día de un 730. Eh, ¿Es mérito de quién? Es mérito de Oliver. ¿vale? Oliver me lo agradece pues, porque, porque consume los vídeos y porque está un poquito con él eh, pues contrastando opiniones, dando una segunda opinión, no más. Pero quería que vierais este detalle, que muchas veces doy otro tipo de testimonios, de un campeón, de un colombófilo que tiene resultados. Por cierto, a Oliver lo vamos a tener en algún bloque, eh, también lo tenemos en algún vídeo en YouTube. Eh, hablando con él, una conversación, es una, una cosa que tengo, un face-to-face face que tengo preparado con una serie de colombófilos y lo vamos a hacer. Y bueno, hablando de su preparación, cómo ve la colombofilia, esto lo haremos. Quería dejar el testimonio de, de Oliver para que veáis que hay gente que tiene resultados y consume los vídeos. No son, son principiantes. Es que el principiante, ya lo dije el otro día en, un, en el vídeo anterior, si le das las armas pueden. Pero es que el campeón, hay gente que marca en Canarias, marca de Casablanca, no Oliver, sino muchos más colombófilos que, que consumen los vídeos. ¿Por qué? Porque. Es la diferencia. El, 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 el campeón es una persona inquieta, curiosa, que necesita. Quiero saber algo más y que vive la colombofilia de otra manera. Por eso consume los, los vídeos, entre otras cosas. Luego quería también comentaros otra, otro, otro colombófilo. Me escribe Víctor de Euskadi. Víctor, eh, creo que os acordáis de él. Eh, porque. Un segundo. Ah, Víctor, os acordaréis de él. Porque Víctor. Eh, fue el que me dio la idea para 5 minutos con aquella sección tan bonita que no duró mucho, eh, pero a mí me encantó me encantó aquella sección y el primer vídeo y la idea eh, surgió surgió de él y me pone hace un par de días Pablo, buenas tardes, creo que he ganado la prueba de gran fondo de mi club suelta internacional de Bruselas. gracias por compartir tu sabiduría. Bueno, pues qué voy a decir? pues eh, Víctor no ha consumido todos los vídeos, pero se ha comido todo lo de youtube vale que en youtube está la esencia y luego consumió el primer bloque hay gente que no tiene todos los vídeos eh, es decir no ha podido aplicarlo todo pero el agradecimiento está ahí yo le agradezco a víctor enormemente su gesto su gesto conmigo eh, porque esto no lo pongo yo lo ponen ellos y lo ponen por algo porque les he hecho cambiar la forma de entender la colombofilia o verla de otra manera aun sabiendo que, 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 que que hay todavía más dificultades en el camino y que pueden hacer más cosas. Esto es como el caso de Oliver, que os hablaba hace un segundo. Oliver tiene un palomar todavía deficiente, él lo sabe. Y él, cuando pueda, pues como todos, lo, lo intentará cambiar. Pero dirá uno, bueno, pero entonces ¿cómo marca esta paloma única comprobada, la de paloma de Casablanca? Porque una paloma, a ver, un palomar no adecuado, digo un palomar que marque diferencias. Entonces, cuando una paloma se pone bien, aunque esté en un palomar que no sea de 10, la paloma lo hace. La diferencia está en cuando tú tienes un palomar de 10, pues probablemente en el caso de Oliver, pues en lugar de perder 20 palomas en las velocidades, pues perdería 12. Es decir, vas sumando puntos. ¿Por qué? Porque el palomar es bueno. Y luego, en lugar de marcar dos de un gran fondo, una de un gran fondo marcas dos. Pero eso es una, una colombofilia difícil. La diferencia la marca en pequeños detalles y el palomar hace mucho. En el caso de Víctor, seguramente el palomar cuando lo mejore tendrá mejores resultados. Pero Víctor ni imaginaba esto. E interesante de Víctor. Fijaos lo que me dice Víctor. Otra vez las gafas porque no lo veo. Dice: eh, Si te parece poco, hace pensar. A mí no. Casualidad, en el enceste me llamaron fantasma por querer hacer una suelta desde Ámsterdam y hoy me han pedido pichones. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema está en que, y esto es mi, es mi opinión, la gente piensa que cuando alguien, un Nobel o alguien que no ha tenido resultados, como es el caso de Víctor hasta ahora, de repente hace una machada, ostras, los pichones. Esos pichones. Y no entienden qué es la forma, la forma de entender y ver la colombofilia. La paloma tiene mérito, claro, pero a lo mejor esa paloma la pone a reproducir como no tiene un bagaje de 10, 15 generaciones detrás, de, de 10 hermanos, de... No lo sabemos todavía. Pues a lo mejor de esa paloma no sale nada. Si Víctor estuviera haciendo eso los últimos 10 años, ya te digo que sí. Pero ya le piden pichones. Le llaman loco y luego le piden pichones. ¿Por qué? Porque la gente se queda con la paloma. Y la paloma obviamente es importante pero más importante la información para llevar, para llevar a cabo esa gesta eso es lo que creo es lo que pienso estoy convencido y luego el caso de nuestro amigo Albert qué decir de nuestro amigo Albert Buenos días Pablo eh, acabo de meter una paloma de Lisboa al tercer día eh, solo he mandado dos y ayer llegó la primera creo en Cataluña por la mañana o sea que no está mal marcada ¡Ole! Bueno, ya visteis, ya visteis la alegría de, de Albert el año pasado. Eh, Albert acaba de traerse el palomar de Josué, todavía no lo, no, no, lo, no lo está disfrutando, lo disfrutará el año que viene, digamos los beneficios de ese palomar. Pero este año ha tenido una temporada muy complicada. El año, fue una, el año pasado fue una temporada brutal para él. Fue el cambio de fue ver la luz y, y este año ha cometido varios errores. Eh, ha aprendido una lección brutal y el año que viene nos espera un competidor nato. Eh, ha sido capaz de una temporada que otros habría hundido y no habría seguido. Él, a pesar de que sabe que ha cometido un error importante, eh, no, 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 no se ha bajado del caballo. Ha seguido y ha logrado marcar de, de Lisboa. De un Lisboa que a lo mejor no es como el del año pasado, pero a lo mejor hablamos de una suelta del 10-15%. Faltan resultados. Creo que les dan seis días. Creo que es excesivo dar seis días para un Lisboa. Pero bueno, esto es de seis, dan seis días porque hay Lisboas como es del año pasado que ven muy pocas palomas. Albert, a pesar de lo que le había pasado, a pesar de que eh, tuvo un error y, y fue capaz, no, no fue capaz de enderezarlo porque no era posible, porque era un error que se había cometido eh, meses atrás. Eh, pero ha sido capaz, ha tenido la mentalidad ganadora porque ver lo será y, y ha sido capaz de marcar de, de Lisboa. El año pasado en Villanueva de la Serena, la suelta anterior a, a Lisboa, tuvo el mejor porcentaje con otro colombofilo de toda Cataluña, de toda la agrupación. Este año ha marcado el tercer día de Lisboa. Eh, creo que en su club había 5 de 52 palomas es un 10%, eh, lo ha hecho ha eh, aprendido la lección, aprendemos de los errores y ya veis la alegría que tiene, ha marcado de Lisboa y el año que viene está con una energía brutal, esa energía y esa pasión, estoy seguro que en un par de años hablaremos de Albert de una manera increíble estoy seguro y luego me queda último, me queda el último a ver si lo encontramos hola Pablo, ¿cómo estás? Eh... venga, ahí te sigo te sigo los pasos mi hermano eh, ahí te cuento de que men, la primera carrera de pichones eh, men, fue una carrera muy dura muy 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 dura eh, eh, los pichones llegaron tarde pero men, al final ganamos la primera paloma que llegó fue la mía eh, el primer que se completó también fue el mío y la paloma escogida, nosotros escogemos una paloma y apostamos ...y eso también gané, digamos, esa gallega... ...al final lo gané todo... ...pero, pero sí, la carrera estuvo durísima... ...de hecho, eh, todavía estuvieron los otros compañeros míos... ...estuvieron recogiendo, recibiendo palomas el otro día... ...y todavía nos faltaban palomas por llegar". Bueno, el caso de Darian... ...Darian es un cubano que reside en Costa Rica... ...hace cosa de mes y medio más o menos... ...seis, siete, ocho semanas... ...adquirió todos los vídeos de, de los bloques... ...todos de golpe... Y, y ya me ha enviado algún vídeo ya viendo resultados en el vuelo diario de los, de los pichones. Ya están compitiendo con pichones, eh, creo que no lleva mucho tiempo con, con las palomas y está, está entusiasmado, ya marcando primero y bueno, eso es, es, está ahí, está ahí. ¿Por qué? Porque hay sentido común, una vez más. Sí. Bueno amigos, y ahora sí que sí, redoble de tambores, llega el momento del juego. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenemos una taza con su alfombrilla, ¿vale? Perfecto, y una báscula. Lo que vamos a hacer es vamos a poner la báscula, lo vamos a poner a cero y vamos a poner los dos pichones que ofrezco. Son dos pichones que he explicado en creo que en el listado de difusión, dos pichones que quedaron sin anillar. ¿Por qué? Pues porque mi colombofilia no es como la de antes. Antes era imposible que se me quedara un pichón sin anillar y cada año ahora se me quedan cuatro o cinco porque no estoy las horas que tengo que estar, porque bueno, tengo mil cosas personales, el trabajo de los vídeos, muchas cosas y mi, todo ese tiempo se ha reducido en el palomar y estoy, y estoy fuera de él. Entonces, muchas veces cuando hago el registro de, ostras, este, se me ha pasado cosas que me han ocurrido, ya sabéis. Esto era impensable, pero mi vida ha cambiado, mi vida colombofilia ha cambiado. Entonces decidí, esos son dos pichones. El padre es un, el último hijo, uno de los últimos hijos de la Valdepeñas, eh, con, con, un, con el 382. 382 era un hijo volado de fondo y gran fondo, hijo del 57 con la roda de Carlos, o sea, brutal. Un macho que presté a Bielantí, que marcó palomas de Marbella con él, ahora está en casa. Y, y la hembra es Morgana. Morgana es una hija de Petronio, volada de Marbella, 880 kilómetros, suelta del 10%. Es la última que vino en tiempo de concurso. Y rajada, rajada de arriba abajo, eh, llegó creo que el tercer día, si no, seguramente habría llegado el segundo, que es cuando llegaron las palomas. Una hembra brutal. Entonces, de este cruce ha quedado los dos pichones, me gustan. Voy a poner los, los pichones en la taza. Vamos a pesarlos. Seguramente pondré en borroso aquí el peso. Y vosotros vais a tener que acertar el peso exacto. El que, acerte, el que acierte el peso exacto se lleva a los dos pichones. Si reside en España. Permito eh, un error de 5 gramos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sois muchísimos. ¿Dónde tenéis que decirlo? No en privado, sino en los comentarios en YouTube. Tenéis que poner el peso que creéis. No vale un comentario editado, vale tiene que ser un único comentario. Y pones el peso de la paloma. Claro, vosotros sois muchos y al mismo tiempo tenéis una taza que es estándar, una alfombrilla que es estándar, y podéis coger dos pichones parecidos y ponerlos. Y sabréis más o menos qué es lo que pesan. Con lo cual, solo admito un error de 5 gramos. Si nadie llega a acercarse al, pe al peso exacto o, o a 5 gramos, los pichones son míos. Vale, si el que lo gana es alguien de fuera de España, lo que voy a hacer es regalarles todos los vídeos de Vimeo. Son 118 vídeos, 22 horas de, de vídeos. Un material brutal, regalado para él. Así que el juego es este. Empieza a partir de ahora, eh, hasta los próximos 10 días. Todo aquel que quiera puede, claro, puedes buscarte un amigo que tenga un, un perfil de YouTube y poner otro peso. Tu madre, tu hija, todos los que tengan YouTube puedes poner un peso. Y el que se acerque más, por cierto, si hay empate, el primero que lo consiga, el primero que, que acierte exactamente ese peso, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? 340. Bueno, pues si otro pone 340 tres días después, pues el que se lo ha llevado es el primero. O alguien que se ha acercado a 5 gramos y es el primero que lo puso, es el primero que se lo lleva. Y no hay mucho más. Si eres de España te llevas los dos pichones. Si no eres de España y el que gana, por ejemplo, es un cubano, un mexicano, un argentino, un americano, eh, todos los vídeos para él, que se los envío por WhatsApp. Y el juego es este, y la colombofilia es esto, jugar, jugar. Así que, importantísimo, tienes que estar suscrito al canal. Suscríbete al canal, que esto, que esto, hay que, esto tiene que rular. Si estás suscrito al canal, puedes jugar. Si alguien eh, va, va a pujar en tu nombre eh, con otro perfil de YouTube, también tiene que estar suscrito al canal. Y después de eso... Cuando acabe el décimo día eh, hacemos yo desactivaré los comentarios y veremos quién, quién ha ganado y esto se trata de esto amigos de jugar a ver qué se lleva el pichón así que amigos oportunidad única eh, los dos pichones sin no es que sea una oportunidad única pero es un regalo de dos muy buenas palomas eh, de mi línea de palomas que todos sabéis que es lo mismo y en caso de que y en caso no vale escoger y en caso de que no seas español o bueno que seas español que no residas en España todos los vídeos todos los vídeos, no te digo en que estén valorados, pero es una pasta o sea que, y sobre todo es el valor que tienen yo creo que el juego es, es, es interesante, y bueno yo no, creo, que, creo que no me queda nada más por contaros yo creo que ya está, las normas están, si me olvido de algo lo dejaré en la caja de comentarios y sin más, a jugar cómo se dice, a jugar esto era, era un programa, un precio justo pero esto es el peso justo, a jugar de todas formas, yo creo que el juego no es tan difícil una taza que es estándar una alfombrilla que es estándar, una báscula que es de Lidl, ¿vale? Solo has de poner dos pichones que te parezcan por imagen, que son parecidos. Lo haces en casa y me dices el peso. No es tan difícil. Vale, eh, por eso digo que dejo máximo el error de 5 cinco, cinco gramos. Es decir, imaginaos que los dos pichones, todavía no los he pesado, no lo sé, que los dos pichones pesan 400 gramos. Bueno, pues si dices 395 o 405 y eres el primero en decirlo, te lo llevas, ¿vale? Eh, no lo veo tan complicado, eh, no lo veo, creo que es, es factible, es factible que lo, que lo adivines. Y al mismo tiempo, porque me gusta jugar. Si no lo conseguís, los dos pichones se quedan en casa y lamentablemente los vídeos tampoco los pueden entregar. Bueno, tenemos la báscula a cero, tenemos la báscula a cero. Vamos a poner los pichones. Eso. Uno y dos. Vamos a esperar que se ponga. No, no. A ver si se queda quieto.

Amigos, lo tenéis fácil, precio justo, no, el peso justo. Eh, os podéis equivocar en 5 gramos, ¿vale? El primero que se acerque más al precio. al precio, dale con el precio, al peso justo, o en su defecto, a 5 gramos arriba por abajo, eh, gana. Si reside en España, eh, da igual la nacionalidad, si reside en España, se lleva los dos pichones. Si no. Eh, se lleva los vídeos de, del canal de Vimeo, todos los vídeos. Así que yo creo que esto es la bomba. A jugar. Para acabar simplemente. Venga, vamos a jugar todos, eh, suscribiros al canal y hacer pruebas en casa con, con el peso, que seguro que lo acertáis. Y quería hacer también una observación. Eh, me encantaría que todos los vídeos que hago en Vimeo fueran en abierto, pero si alguien quiere montar algún tipo de negocio de forma honesta y compartiendo un contenido y una información que funciona... Eh, nuestra comunidad es tan pequeña que tiene que ser de esta forma. A día de hoy sí. Eh, esto me viene, es una pequeña anécdota, pero para que entendáis un poquito mi sinceridad. Eh, tengo un compañero que hizo una marcada el año pasado y e hizo una marcada muy buena. Eh, no tenía palomas mía todavía, ahora las tiene, y. Y entonces le empezaron a preguntar, pues como que pasó con Víctor, no, ostras, y estas palomas, porque acaba de hacer una marcada increíble, como preguntando si eran de Pablo, tal, y entonces el, el compañero pues me dijo, ¿quieres que diga que son, que son tuyas? Porque me quería ayudar, y por una parte le alabo, le, alabo, le alabo el gesto, pero le dije, no, no, porque mi información funciona, mis palomas funcionan, eh, pero funcionan porque te miro, en este caso con gafas de sol, y te digo la verdad, es decir, no cuento milongas, cuando yo vendo palomas porque están funcionando. Siempre habéis visto mis palomas, reinas y reyes más allá de mis fronteras. ¿Por qué funcionan mis palomas? Porque hay honestidad, hay selección. No necesito estar diciendo que esa paloma es mía si no es mía. Si no es mía, no es mía. Pero si lo has hecho con la información que te he dado, para mí es un, es un logro, es algo muy bonito. Que así además lo haces con una paloma mía, pues fantástico. Pero no voy a estar mintiendo. Esto funciona porque yo no miento, porque digo la verdad. Esto es igual que me decía uno... Claro, yo no le decía yo a él. Yo puedo montar un canal de YouTube y te puedo engañar cinco minutos, un vídeo, dos vídeos, pero después de 200 horas aquí, yo creo que tú tienes una idea de cómo yo soy. Un abrazo, amigos. Espera.